Os doy la más cordial bienvenida a mi canal. Os saluda Alberto Lajas. Bueno, hoy vamos a hacer un evento de 21 días con el mantra de oro, o también llamado mantra de los milagros. Habitualmente en este canal hacemos eventos y ejercicios metafísicos que tienen como fin transformar la vida de uno. Si has llegado aquí, si has llegado a este vídeo, es porque el poder del universo te ha traído hasta aquí y por tanto este mantra te está llamando. El mantra de oro o el mantra de los milagros es uno de los más poderosos, pero como he explicado en este canal, los mantras o las oraciones cobran poder grandísimo, se multiplica su poder cuando muchos hacemos ese mantra o esa oración en grupo. 21 días es la tradición bodhisattva en la recitación de los mantras, aunque hay otros movimientos que dicen que 33 días. Yo hoy os invito a hacerlo 21 días. Bien, ¿qué tenéis que hacer? Lo que tienes que hacer desde hoy, desde este momento, es escuchar el mantra que voy a recitar yo, el mantra de oro. Tienes que escucharlo y lo voy a poner también en texto. Si quieres, lo puedes también repetir tú, ¿de acuerdo? Sobre todo, fíjate en la pronunciación. Es muy importante en los mantras cómo se pronuncia. No los tienes que leer literalmente, porque a veces las H se convierten en J, porque están hechos o escritos en el idioma del sánscrito, que es un idioma que a veces traducido al castellano no se pronuncia igual. Así que tienes que escuchar bien cómo lo pronuncio yo y luego, si tú lo deseas o lo sientes, repetirlo. Durante 21 días cada día tienes que escucharlo. ¿Qué va a hacer este mantra por ti? Es el mantra de oro, es el mantra de los milagros. Pues va a actuar en ti y va a crear el milagro que justo necesitas. Este es un mantra de los que yo les llamo, como en la Masa Sadharma Pundarika Sutra, también le llamo mantra inteligente. Es decir, la energía del mantra va a saber qué es lo que realmente necesitas. Por tanto, no hace falta que pidas nada ni visualices nada. Solo con fe y con mucha fuerza pronuncia el mantra cada día. Escúchalo de mi voz y también pronúncialo si quieres hacerlo. Los mantras y las oraciones empiezan a obrar milagros cuando la persona tiene disciplina. Algunos que me habéis escrito me habéis dicho, no me funcionó esto que hice con usted. Y cuando les he preguntado con sinceridad me han respondido, a veces lo hacía, a veces no lo hacía, a veces lo hacía así sin ganas. Tienes que hacerlo 21 días y cada día con fuerza y gana. Si no, no ocurrirá ningún milagro. Los milagros están ahí, están esperándote. Solo tienes que saber cómo provocarlos. Así que vamos allá con este mantra. Gracias, 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 mi paz. Om Bhagavad Guru Padma Shri.
Om Ha Om Bara Guru Padma Shri Om.